Bienvenidos a cineaparty. Gracias por darle otra vez clic al en enlace. Cuando a veces en los comentarios me piden que no de muchos elementos sobre la trama de una película, les respondo que el argumento es solo. Uno de los aspectos de la película en cuestión, que casi todas las historias ya se contaron alguna vez, prácticamente todas ya se contaron alguna vez, lo único que varía es la forma en que son abordadas. De hecho, hay varios autores que han propuesto distintas teorías en donde plantean que hay un número limitado de argumentos, vamos a llamarles argumentos arquetípicos, y han intentado clasificarlos. Para quien le interese este tema, de entrarse en él, les voy, a, les voy a dejar aquí en la descripción del video un enlace a un texto escrito por Cristian Pardo, que publicó en Letras Libres, en donde hace un recorrido por estas teorías y además de una bibliografía muy interesante. Les recomiendo echarle un ojo porque les puede resultar atractivo en adelante ver una película e intentar acomodarla en alguna de estas categorías y comprobar que en efecto participa de un argumento arquetípico. Y hablo de todo esto porque llega a cartelera una película que me permite ilustrar la noción de que un argumento puede tratarse decenas de veces y aún así resultar atractivo. Es la película Team Spirit, en español se titula Alcanzando tu Sueño, y es el debut como director del actor Max minguela seguramente lo reconocen de varias películas, y últimamente ha participado y ha sido más visto por la... Eh, por su participación en la serie de *Hunters Tale* él es eh, quien interpreta a Nick, el chofer que transporta a las mujeres en cautiverio volviendo a *Teen Spirit* este solo título aunado al póster publicitario en el que se muestra a una chica sosteniendo un micrófono esto ya remite a una película de anhelos juveniles relacionadas con la música, en efecto este es el tema y el solo, el solo hecho de que, de que lo anticipemos ya comprueba la teoría de que los grandes argumentos arquetípicos han dado lugar a subgéneros ya también reconocibles, si en este caso el argumento arquetípico fuera la competencia, la categoría a la que ha dado lugar es la, en la cultura pop, sobre todo contemporánea, es el subgénero de las competencias musicales juveniles. Ahora, que se pueda predecir esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado atrae a un sector de la audiencia y por otro puede alejar a personas a las que no les interesa el tema o que consideran que lo han visto demasiadas veces, que han visto muchas películas sobre adolescentes que buscan el estrellato. Si este fuera su caso, yo le sugeriría que dieran un pequeño salto de fe y que se dejaran sorprender por el buen manejo que hace Max Minghella de este material. Él mismo escribió la historia y esto se nota en el involucramiento que tiene. Se nota que él está convencido de que había que contar esta, esta historia. Para describirles brevemente la premisa, Teen Spirit habla de Vera Walensky. Ella es una chica de origen polaco que vive con su madre en la isla de White, al sur de Gran Bretaña, es tímida, es introvertida y desde las primeras secuencias se nos, se nos deja saber que se siente incómoda entre los chicos y las chicas de su edad. Se nos sugiere también que hay solamente dos cosas que la hacen verdaderamente feliz. Una de ellas es estar con su caballo y la otra es cantar, sobre todo cantar a solas, cantar en su cuarto o en lugares en donde no la vean y en donde ella pueda desahogar sus emociones. Canta en un bar local, verá Canta en un bar local como una manera de ayudar los gastos de, de, de su casa y sin embargo también se nos sugiere que no se siente muy a gusto en ese lugar y que el público asistente no, no necesariamente aprecia su talento. Sin embargo, una noche, una noche después de su presentación se acerca un, a ella un hombre mayor llamado Vlad y le ofrece llevarla a su casa. Ella al principio se rehúsa, no le tiene confianza, sin embargo se da cuenta de que quedarse ahí puede ser más peligroso y acepta. Es ahí en donde nos enteramos que Vlad es croata y que le cuenta Vera que en el pasado fue un cantante muy famoso de ópera, ella lo duda, dada la apariencia de indigente que tiene Vlad. Y sin embargo, entre ambos se crea un vínculo y Vlad de hecho le va a ser de utilidad a Vera el día que llega a la isla de White la comisión de audiciones locales para un concurso a nivel nacional, un concurso de canto. Y a pesar de su timidez, Vera considera que ese concurso le permitiría escapar de una situación familiar. Poco conflictiva, escapar de un ambiente social hostil y, sobre todo, escapar de ese lugar que no le ofrece muchas oportunidades. ¿De qué manera hablar la va a ayudar y de qué manera ella va, se va a desempeñar en ese universo tan ajeno al suyo? Es algo que ya ustedes, como, como espectadores, van a descubrir. Aquí lo interesante, lo que quería hacer notar es cómo, aún sin hablar del desenlace, evidentemente esta es una historia que les puede resultar familiar y, sin embargo, son los pequeños detalles o no tan pequeños lo que convierten a Teen Spirit en una en una película entrañable, placentera, incluso conmovedora, a mí a mí me conmovió. El primer gran detalle es la enorme interpretación de El Fanning en el papel de, de la tímida Vera, esta, esta actriz de ojos lánguidos, de, de piel pálida, de, de expresión de no pertenecer en ningún lugar, de no sentirse a gusto en, en ningún lugar, es perfecta para encarnar a ver a la chica que reprime sus emociones y que solo las deja salir cuando actúa los roles contenidos en ciertas canciones pop. De alguna manera, este papel remite un poco, tiene ecos del papel que la propia Fanning interpreta en la película Neon Demon de Nicolas Winding Rept. Claro que las dos películas tienen estéticas visuales completamente distintas, pero las dos hacen un retrato. El retrato de una chica ingenua que se adentra en el bosque, en un bosque poblado de personajes con segundas intenciones que buscan aprovecharse de ella. Otro detalle que hace a Teen Spirit una película derivada de otras, pero con una identidad propia, es la construcción de los personajes de la madre de Vera y del croata Vlad. Ellos mismos son portadores de historias que, aunque no son las principales, aluden al, al drama de los inmigrantes de los países de Europa del Este. Habla de cómo hay historias y vidas que quedan truncas, identidades que son sepultadas debido a la necesidad de huir de un país en conflicto y de llegar a otro en donde no son acogidos o en donde se les hace sentir que son ciudadanos de segundo. De segunda clase. Ahora, volviendo al mundo extraño de los concursos de televisión y de las competencias juveniles, eh, quizá lo más predecible, lo más fácil, habría sido hacer una sátira o una crítica de la superficialidad de las personas que participan en estos concursos. Sería lo más fácil, sería una manera de, de ganarse al público y por eso encuentro valioso que Mingela haya rechazado esta forma de, de abordar este mundo. El, al contrario, hace que la historia gire en torno de la libertad que experimenta Vera al interpretar una canción. Y esto mismo ya es, una, ya es un comentario sobre la música pop, un género que muchas veces es descartado o es despreciado por considerarse intrascendente, pero que sin embargo tiene una función catártica, tiene una función liberadora. Esta película hace un pequeño homenaje a este efecto muy poderoso de la música pop y Minguela demuestra talento como director al lograr contagiar esas mismas sensaciones. A la audiencia, a la audiencia de la película. Yo veo como un acierto que haya elegido para su debut una película alejada de grandes temas filosóficos, una película grandilocuente, y en cambio haya decidido, incluso lo veo más arriesgado, que haya decidido que haya elegido un tema que se ha tratado muchas veces, pero que lo haya, lo haya abordado con honestidad emocional y con convicción. Una honestidad y una convicción que quedan de manifiesto en la escena en la escena climática de la película en la que Vera interpreta su canción frente a millones de espectadores y los convence y nos convence a nosotros. Y insisto, esta es una película que contiene una gran interpretación del Fanning y que demuestra que no hay rol pequeño o insignificante para un actor que decide llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Teen Spirit o Alcanzando tu Sueño está en cartelera. También llega a cartelera la película muy recomendable, La Camarista de Lila Vilés. Yo escribí sobre ella y sobre otras películas en un texto que les pongo también en la descripción del video para que después no me digan y por qué no hablaste de La Camarista, que es una película importante. Y en todo caso, los invito a que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.